here as the conclusion of the eschatological discourse of Jesus, having just prophesied or foretold the destruction of Jerusalem and the temple, which it actually did happen in the year 70. Then he says that the kingdom of God is near. So today, and he says, you know, my word will not pass away. Everything will pass, but my word will not pass away. And it certainly, after the destruction of Jerusalem, the destruction of the temple, and after so many hundreds and hundreds of years, his word has not passed away, although kingdoms and empires and governments and everything has passed, but his word continues until the kingdom of God arrives. So this invites us to reflect on where is it that we put our trust in things that are passing, that are here now but later will not be, or in the Word of God and the person of God that does not pass away. Especially as we officially begin the holiday season with the celebration of Thanksgiving yesterday, we see how today the headlines, Black Friday and the shopping and sales and bargains and all these things that show us, you know, how the passing things are proposed and offered and to us as real needs, which they are not, as must-haves and things like those. So as we approach as we begin the holiday season, let us keep this in mind. Where are we placing our trust in these material things that are here now and later will not be, or on things that will never pass away, or the person of God that will never pass away, him and his word? And la conclusión de el discurso escatológico de Jesús, hablando sobre el final de los tiempos o la finiquitud de los tiempos, nos está invitando a reflexionar. Jesús, ¿verdad? Dice, habiendo hablado de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, dice, no quedará piedra sobre piedra, etcétera, todo esto. De hecho, eso sucedió en el año 70. Se destruyó todo eso, como Jesús lo dijo. Nada de esto quedará, todo esto pasará. Y de hecho, así fue. Y dice, pero mi palabra no pasará. Y efectivamente, su palabra no ha pasado. Han pasado reinos, imperios han caído, han gobiernos han caído, civilizaciones, tantas y tantas cosas que ya no existen, pero la palabra de Jesús existe, su palabra continúa y continuará hasta el final de los tiempos. Entonces, esto invita a nuestra reflexión
en qué estamos poniendo nuestra confianza, en evitar poner nuestra confianza en las cosas pasajeras, en las cosas que se acaban, y poner nuestra confianza en la persona de Jesús y en la palabra de Jesús. Ayer iniciamos en la mentalidad consumista la temporada de fiestas. Comienza después del Día de Acción de Gracias, tradicionalmente, ¿verdad? Porque ya ahora ya hay muchas otras formas también, pero tradicionalmente es el día de hoy comienza el tiempo de las compras, ¿no? Con el Black Friday, el Viernes Negro. Y todos estamos en esta sociedad, en esta comunidad en la que pues somos parte de esta realidad. Pero al entrar siendo parte de esta temporada de fiestas, tengamos esto en mente, hagámoslo desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de nuestra fe, poniendo nuestra confianza no en las cosas materiales, sino en las cosas eternas, la palabra y la persona de Jesús. Vemos cómo se desborda el mundo consumista en las compras y queriendo adquirir cosas para satisfacer sus necesidades o a veces no son necesidades, son necesidades inventadas o creadas o impuestas. Entonces, no poner nuestra confianza en esas cosas, poner nuestra confianza en Jesús, en su palabra, porque todo lo demás, tecnología, ideologías, imperios, gobiernos, pandemias, todo pasará. Pero la palabra de Jesús y Jesús nunca pasará. Pongamos en Él y en su palabra nuestra confianza. Amén.